Radio Puerto Televisión presenta. Buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio acá, en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Este programa se transmite todos los miércoles hacia las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del Pacífico Central. De igual manera, y para todo Costa Rica, en Canal 62 de Next TV, Cabletica Go. Gracias a todos ustedes por la preferencia semana a semana. Hoy tengo una grata invitada, una porteña que va más allá de Punta Arenas realmente. Hace unos tres años para acá, ha tenido, digamos que una publicitación integral por su forma de ser, por su historia de vida, además, porque ella es un aprendizaje completo, integralmente hablando. Hoy tenemos con nosotros a la hoy conocidísima acá en Punta Arenas y más allá, la señorita o señora, ya no tan señorita, coterránea de mi persona, además, Jessica Espinosa Medina. Yeca, un placer. Y vela cómo se ríe. Es que me hizo tanta gracia. Hola, Carlitos. Me las desquito. Es que me hizo tanta gracia porque le pone el señorita, el señora, el Jessica Espinosa. Hola, Yeca. Así me gusta, así. Y es que estamos tomando cafecito y estamos, gracias a la invitación, entre comillas, de la familia Jaén Méndez. Un abrazo para Anita y para Vernon, que están siendo los patrocinadores del programa esta tarde-noche. Yequita, bienvenida. Es un verdadero honor para mí estar compartiendo en esta tarde con vos y con cada uno de los que están aquí tras de cámaras también. Una tarde de café. Yo digo que el café debería ser como declarado la bebida mundial de la humanidad. Sí, realmente así es. Yeca, vamos a iniciar entonces con vos. Pues vamos. Jessica Espinosa Medina, ¿verdad? Ella es puntarenense, pero nació y vivió sus primeros años de vida en Isla Chira. ¿Sos oriunda de Isla Chira? Sí, ok. Pues nací aquí. Nací acá en el puerto, pero pues obviamente mis papás eran de allá, entonces me llevaron para allá. Pero al añito ya me llevaron para el hospital de niños y bueno, ahí conforme conversemos ahí se van a ir a... dando cuenta de cómo es el asunto. Historia de vida. Exactamente. Pero sí, soy de acá, del puerto, nací aquí. ¿Chireño porteña o porteña chireña? Lo mismo, yo digo soy chireña de pura cepa. Isla Chira. Exacto. Jessica, ¿cómo fue tu infancia? Hablemos de los primeros 5 años de vida, sí, de tus papás. Los recuerdos que tiene Jessica allá en Isla Chira, acá en Punta Arenas. Contanos un poco. Bueno, les advierto que soy de las que se emocionan cuando recuerda su infancia y todo el tema, ¿verdad? Yo tengo 6 hermanos, soy creo que como la cuarta de ellos. Y cuando yo nací, pues nací acá en el... donde antes, que ahora está la clínica. Ah, la San Rafael. Ajá, ahí nací. Entonces me llevaron para la casa, pero pues tuvieron que internarme al añito. Porque mis manitas nacieron unidas, los deditos unidos por una membrana transparente. Entonces los deditos estaban pegados. Es una condición especial. Es una malformación congénita según los médicos. Exacto. Pero a mí no me gusta esa palabra de malformación. Es una condición. Sí, el caso es que los médicos pues tuvieron que separar los deditos porque estaban ahí unidos por ese pellejito, ¿verdad? Ajá. Y entonces al añito empezó el tratamiento, me llevaban al hospital, me traían para la casa
Y así estuvimos durante 5 años. Me costó hacer clic con mis hermanos porque la pasé más tiempo en el hospital de niños en los primeros 5 años, sí, o 4 años, que con ellos. Entonces, vieras que me costó mucho hacer ese clic, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión que era ya la última cita, me llevaron de regreso a la casa y cuando yo llegué, mi hermanito menor con mi hermana estaban conversando y le dijo uno al otro, ¿recordás el juego de ayer? Ay, Carlitos, a mí eso me mató porque Jessica no recordaba cuál juego era porque no estaba ahí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 5 añitos. 5. Y yo recuerdo como si fuera ayer. Ellos, cosas de niños, ¿no? Porque uno tenía 3 añitos y la otra tenía 2, por ahí andaba. Es que fuimos de cada 2 años. Sí. ¿Verdad? La diferencia es de 2 años. Entonces, ellos estaban ahí como conversando, jugando, una cuestión así. Entonces le dice el uno al otro, ¿recordás el juego de ayer? ¿Y qué pasó a lo interno a Jessica? Ay, a mí se me removió todo y yo no me sentí parte de. O sea, yo sentía como que yo no pertenecía. No eras parte de tu propia familia. Exactamente. Eso fue muy doloroso para mí, muy, muy doloroso. Fueron tiempos muy difíciles que si solo uno que los vive, ¿verdad? O los ha vivido, se da cuenta de cuán difícil es no tener ese roce con sus hermanos en los primeros años. O sea, fue muy doloroso para mí. Gracias a Dios, conforme uno pues va creciendo, va entendiendo muchas cosas, va aprendiendo, pero sí, en los primeros 5 años fue muy, 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 muy difícil. ¿Tus padres? Ay, Carlitos. En esa época, hablo de los primeros 5 años. Sí. 5 o 10 años. Mi la relación con doña con Gumercinda. Exacto. ¿Verdad? Que de grato recuerdo, porque ahí la veo de vez en cuando. Y tu papá. Contanos un poco, pero de los primeros 10 años, Yeka. Mira, mi papá, un hombre trabajador, pescador, mi mamá ama de casa. Mi papá, un excelente papá, respetuoso, súper educado, alegre, servicial. ¿Qué más te puedo decir? Pero tenía una característica muy, muy complicadita y es que mi papá era alcohólico. Ajá. Entonces, pues ya los que han vivido o viven con un familiar alcohólico se darán cuenta de los problemas serios que se viven a lo interno del hogar. Claro. Yo siempre dije, yo tuve 2 papás, uno cuando estaba ebrio y otro cuando estaba en su sano juicio. Don Juan José. Juan José Espinosa Martínez. Y Gumercinda Medina. Exacto. Entonces, si bien es cierto, mi papá era un súper papá, pero cuando él estaba tomado ya eran otros 100 pesos, como decimos popularmente, ¿verdad? Él, digamos, no era de agredirnos a nosotros, pero tenía sus cosas. Ellos como pareja tenían sus problemas. Entonces, se separaron. Yo tenía ya 11 años cuando ellos, perdón, yo tenía 13 años cuando ellos ya se separaron. 1987. Por ahí, exacto. Uh-huh. Ellos se separaron, entonces pues nos quedamos con mi papá porque así pues lo decidieron ellos, ¿verdad? Mi mamá con todo el dolor del mundo. No. Sí. Ella nos dejó porque mi papá, y te advierto algo, Carlitos, creo que esto yo no lo he comentado como tan detalladamente, por respeto a mis hermanos, uh-huh, por respeto a mi familia, uh-huh, ¿verdad? Pero si lo hago es porque, pues, que la gente se dé cuenta que esta sonrisa que siempre llevo en mi rostro, porque es una característica que la gente siempre me, digámosle que me le echa flores, por no decir que me alaba. Y es cierto, yo a Jessica la conozco desde el año 92 aproximadamente, porque también la familia de Jessica trabajó con mi familia uh-huh, en algún momento, y ahora vamos a tocar también ese tema. Y siempre esa sonrisa flor de piel, eso es cierto. Y tu hermano Oldemar. Oldemar, exacto. Pero esta sonrisa tiene su historia, esta sonrisa ha llorado mucho, esta sonrisa... Cincelada por la artista que tiene Jessica por dentro. Pues sí, porque ahora yo sonrío desde adentro, ahora yo sonrío con el alma. Ahora yo sonrío con alegría, con sinceridad. Y eso se debe a alguna situación bastante particular. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No sé si quieres lo digo. Ahorita lo vamos a hablar. Okay. En Isla Chira, en tu niñez, creo que no había escuela.
¿O no había colegio? No había colegio y no había kinder. Ah, no había kinder. Escuela sí. ¿No fuiste al kinder? No fui al kinder y yo no sé de dónde. Bueno, sí sé. Desde siempre traje el gusanito por la educación, por ser maestra de educación preescolar. Y pues Dios en su infinita gracia me premió, me bendijo con ahora ser docente de preescolar. En un canal, en Canal 8 de Multimedios, en una entrevista lindísima que te hizo el periodista Douglas Sánchez, le dijiste que yo tenía, así lo dijiste literalmente, tenía en mi mente desde chiquita que iba a ser educadora. Sí, sí. Y aquí es donde mi corazón se me quiebra y me lleno tanto de emoción porque yo toda mi vida, toda desde que yo tengo uso de razón, yo soñé con ser educadora y de preescolar. O sea, yo lo soñé. Es decir, era algo que yo traía ya en mi sangre, porque yo recuerdo que yo... Ah, de preescolar, de una vez. De preescolar. O sea, y entonces la pregunta es, ¿y quién te inspiró, te programó? Para la educación preescolar, nadie. O sea, es algo que yo lo traigo en la sangre. Es algo que yo lo traigo... Ajá. Exacto. Pero vieras que cuando yo entré de 5 años a la escuela, fui de oyente en aquellos años, yo fui de oyente a la escuela porque como yo no tenía kinder, no había ido al kinder, claro. Entonces voy directo a la escuela, pero voy de oyente. Eso era que el niño llegaba al kinder y entonces pues escuchaba nada más. Recuerdo que yo llegué a la escuela y me dieron un pedacito de lápiz amarillo y me dieron una hojita de cuaderno y me dijeron que hiciera bolitas y que hiciera palitos. Entonces me puse a hacer bolitas, me puse a hacer palitos y resulta que las bolitas muy, muy redonditas y los palitos bien derechitos y dijeron, esta güila va para segundo. Solo por eso. Solo por eso. Por eso y por otras cosas más, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que fue muy poquito el tiempo que pasé como oyente y me dijeron, va para segundo. Tenía 5 años, Carlitos, o sea, yo iba disparada. Y ahora hay gente que me dice, pero mamita, llévela suave, es que yo no la puedo llevar suave, y yo la llevo acelerada desde siempre. Por ahí escuché que la primer gran meta de Jessica, era agarrar o tomar un lapicero. Sí. Voy a tomar café. Dale. Yo recuerdo a mi papá, ajá, que en paz descanse, mi viejo me metía el pedacito de lápiz en los deditos. ¿Ah, sí? Sí, porque pues no tenía como mucha facilidad yo para agarrarlo. Yo lo recuerdo a él metiendo el pedacito de lápiz aquí. Ajá. Entonces, Carlitos, un día estaba en un conversatorio en la Dirección Regional de Liberia y uno de los que estaban escuchando me dijo, pero parece como que usted se bloqueó y habla de su papá como el mejor papá, pero también su papá era alcohólico y todo eso. Caramba, entonces yo digo, no es que yo me bloqueé, es decir, no es que yo le puse un muro a los malos recuerdos, es solamente que fue más lo positivo que mi papá me marcó que lo negativo. Por supuesto. Me explico. Entonces, para mí, el ver a mi papá sacando de su tiempo para ayudarme, para motivarme, para decirme, mamita, usted puede, tiene que intentarlo, tiene que hacerlo, para mí eso es más importante que cualquier otra cosa. Estaba en un conversatorio en la Dirección Regional de Liberia y uno de los asistentes, cuando escuchó un poco la historia, me dice, pero... parece como que usted prefirió bloquear los malos recuerdos de su papá. ¿Así? Así nomás. Porque habla de él como si fuera pues el superpapá, pero también su papá era alcohólico y todo eso. Pero ¿sabes qué es lo que sucede, Carlitos? Que yo elegí no vivir de los malos recuerdos y recordar, tener en mi mente... aquella imagen de mi papá metiendo el lapicito, ajá, ajá, en mis dedos para que yo pudiera aprender a escribir. Y salir adelante. Y seguirla. Entonces, ¿por qué me iba yo a quedar ahí sufriendo por lo que pasó? En lugar de ver el punto negro, mejor ver el punto blanco. Exacto. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con esta deliciosa conversación. Esta plática integral con Jessica Espinosa. Ya regresamos.
No te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radio Puerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de tour! Y continuamos, estamos ya en el segundo bloque de Conversarte, el arte de conversar. Recordarles, este programa se transmite en Canal 8 y Canal 15 de Cabletica para todo el Pacífico Central. Y de igual manera, en el Canal 62 de NextTV y Cabletica Go para todo el país, para todo nuestro país, Costa Rica. De igual manera, en redes sociales de Radio Puerto TV en Facebook y en el canal oficial de Radio Puerto TV en YouTube. Hoy estamos con la magnífica Jessica Espinosa, que tiene un mensaje de vida espectacular para cada uno de nosotros. Jeca, hablemos de Doña Gumer, de Gumercinda. Yo le digo Doña Gumer, todos la conocimos como Doña Gumer, Gumercinda Medina Medina, tu señora madre. Un roble de señora. 70 años está cumpliendo este año. Gracias a Dios ya tiene 70 años. Mi mamá, una mujer muy valiente, muy esforzada, parió 6 hijos. El Cumichito lo parió solita en la isla Chira, a mi hermano Oldemar, conocido como River. Vieras que ella cuenta que cuando a ella le dieron los dolores de parto, mi papá se fue a buscar a una tía para que le ayudara y todo el asunto, y dice que primero le nació un piecito a mi hermano y ella andaba caminando por la casa con ese piecito ahí. Ya cuando llegó la ayuda, ya mi hermanito estaba a la par de mi mamá, nada más unido por el cordón umbilical. Entonces, para mí eso es sinónimo de que Jessica, su madre pasó por esto y por cualquier cantidad de situaciones difíciles, así que usted puede pasar. Exacto. Fácil. En una ocasión estaba llorando porque un novio decidió ya no seguir conmigo. Estaba yo chamaca, como de unos 19 añitos, una cuestión así. Y yo recuerdo que yo pasé encerrada llorando como una semana y todo el tema. Mi mamá estaba trabajando en un restaurante y entonces llegué yo el último día de la llorada y me dio ella un plato de arroz con camarones y me dice: mamita, esto también va a pasar. Coma eso. Comí y hasta ahí llegó la cabanga de Jessica. Entonces, eso a mí me marcó tanto porque digo, si mi mamá ha superado un montón de cosas, ¿cuántas cosas no puedo superar yo así también? Es. Así que vamos a hablar ahora, Jessica, a partir del año 1985 aproximadamente. 85-86. Entra Jessica al colegio. Exacto. Al colegio de Chacarita. ¿Qué pasó? Fíjate que mi familia pues era de muy escasos recursos, allá no había colegio y todo el tema, entonces la familia, muy conocida una familia acá en el puerto, Miranda Escobar, que tienen el tramo y la sodadita, ellos me dijeron: bueno, Jessica, ¿usted quiere vivir con nosotros? Yo tenía amistad porque llegábamos a comprar verduras, ¿verdad? Entonces tenía amistad con Raulito y me dice, estuvimos conversando mi esposa y yo y le queremos preguntar si usted quiere vivir en la casa. Entonces, así nomás. Entonces, pues yo les dije que sí, que estaba bien. Recuerdo de 15 añitos, agarré mi bolsito, mi ropita y me vine de Chira. Entonces fue en el 89, no fue en el 85. Ok, me vine, me vine de la isla Chira, pero ya digamos a vivir donde ellos. Entonces, en ese bolsito yo traía muchos deseos de superarme, pero también traía mucho dolor. Porque pues estaba dejando mi casa, mi familia, mi papá. Ya mi mamá vivía acá, pero ella trabajaba en casas y todo eso. Entonces era como complicado, ¿verdad? Entonces yo me fui con la familia Miranda Escobar y ellos me ayudaron para que yo entrara al colegio. Fue un tiempo muy difícil, Carlitos, porque en la isla Chira todo el mundo te conoce, todo el mundo te ha visto las manitas y no tenés... Estabas en tu hábitat. Exacto. Además. Entonces... llegar al colegio de Chira, al colegio de Chácara, en aquellos años donde de pronto la población no estaba como acostumbrada a ver a una persona diferente en los pasillos, entonces fue, en aquel tiempo existía el bullying nada más que con palabras diferentes, ¿verdad? Las miradas, los empujones al compañero que estaba a la par cuando yo iba pasando, cuestiones como esas, ¿verdad? Fueron tiempos muy, muy difíciles que me marcaron mucho
Y siempre pensé que en mí había algo malo, siempre pensé que yo había venido a este mundo por un error, por un descuido de papá Dios. Fue un tiempo muy difícil para mí. ¿Y qué sentías a lo interno? O sea, vamos, devolvámonos al primer día de marzo de ese año, cuando entras al liceo de Chacarita, el Chiquibén. Mira, yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo porque yo era una chiquilla muy insegura, muy segura sí de lo que yo quería, que era superarme, pero muy insegura a la hora de estar con gente que no conocía. Tenía 15 añitos, Carlitos, 15 añitos, yo vivía en la isla de Chira, exactamente. Entonces, yo no sabía lo que era copiar, yo no sabía lo que era chuleta, yo no sabía nada, absolutamente nada de eso. ¿Vos sabés lo que es chuleta? Sí, claro. Ok. Como un bistecito así, de cerdo, riquísimo. Entonces, yo no sabía lo que era meterse un papelito en la enagua, en la camisa, yo no sabía nada de eso. Entonces, yo era muy inocente. Venían muy inocentes. Sí. Muy inocente. Entonces, a mí me daba mucho miedo algunas cosas y todo ese asunto. Sentiste, bueno, ya dijiste que hubo cierto bullying por parte de tus compañeros, pero ¿sentiste algún golpe bajo emocional ese primer día? No el primer día, pero sí en el transcurso de los 3 años que estuve estudiando ahí. Y por respeto a la familia del compañerito, no me voy a referir a la situación, pero sí, fue un golpe muy bajo. Vámonos un poquito más adelante. Tenías que elegir entre seguir trabajando o seguir estudiando. Perdona, ellos cuando me ofrecieron irme a vivir a su casa, no fue a trabajar, fue porque ellos querían que yo estudiara. Ah, ok. Ajá. ¿Y no a trabajar? No a trabajar, porque ellos me preguntaron, ¿quiere trabajar o quiere estudiar? Ok. Entonces yo les dije que yo quería estudiar. ¿No seguiste trabajando después como en doméstica? Sí, cuando me fui de la casa de ellos, que ya pues digamos que mi estancia ahí terminó, me fui a trabajar y a estudiar de noche. Ah, ok. Ajá. Uh-huh. Y ahí sí fue donde la conocí. Sí. Ahí fue donde conocimos a la familia Espinosa Medina, de muy gratos recuerdos. Yeka, a partir de ahora, viendo todo lo que ha pasado en estos últimos 30 años, salís del colegio y de verdad, se cumple el sueño de chiquita. Sí. Desde 4 o 3 años decías que ibas a ser educadora y ingresás a la universidad a estudiar educación. Sí, pero te voy a comentar. Cuando yo salí del colegio, bueno, mi papá murió en el año 95. Eso lo vamos a tocar ahorita. Sí, mi papá pues falleció, fueron tiempos muy difíciles para mí, pero resulta que a los 21 años yo tuve un encuentro con un personaje maravilloso que cambió mi vida de una manera radical. Yo estaba pasando por una época de tristeza, baja autoestima, porque no creas, aunque en Chira todo el mundo me conocía, ya en el colegio de Chacarita pues la gente estaba acostumbrándose a verme, pero Jessica no había superado este sinsabor de haber nacido con sus manitas diferente a las de sus hermanas. Entonces yo siempre le guardé mucho rencor a Dios, porque yo creí que a él se le había olvidado terminar de hacerme en la pancita de mi mamá. Yo siempre pensé que cuando él me estaba haciendo se presentó una emergencia y él me dejó a medio terminar. Entonces, crecí con ese resentimiento hacia Dios, literal. A los 21 años, estaba en el momento más duro de mi vida, más difícil, más negro. Yo era muy popular entre mis compañeros en el Colegio Martí, de nocturno. Pero yo pues, sabía lo que era estar rodeada de compañeros y llegar a mi casa a llorar. Por eso te digo, es que ahora yo sonrío desde adentro. En aquellos años sonreía como por compromiso, por hacerlo, por inercia, porque sí. Pero a los 21 años recuerdo que yo tuve una conversación con Dios y le dije, vea, yo siempre he creído que a usted se le olvidó terminar de hacerme. ¿Le reclamaste? Sí, por supuesto. Así se lo dije, yo siempre he creído que a usted se le olvidó hacerme. Y le pedí que si él en realidad me quería, que me ayudara para que ya no estuviera triste.
porque yo lloraba todos los días, todas las noches. Yo no podía ver un espejo, porque mi imagen yo no me la aceptaba tal como yo era o como soy. Entonces yo no podía pasar por una vitrina y verte. Y verme. Tenía una imagen totalmente distorsionada, o sea, yo no me veía bien. Entonces, a la edad de 21 años, yo le dije, si usted a mí me quiere de verdad, si usted es bueno de verdad, porque yo tenía la imagen de Papá Dios como un personaje vestido de blanco que no se ensuciaba su vestido y con un bastón en la mano y señalando para la tierra y que haya juicio y que haya guerra. Sí, lo que nos habían enseñado en algún momento. Y que haya hambre y etcétera. Entonces, en ese momento, pues, él me escuchó. Me escuchó, me atendió, me abrazó, me perdonó. Y empecé un proceso de sanación dentro de mi corazón. Empecé a... Fue una terapia maravillosa la que me llegó así como por inspiración divina, diría yo. Por un tiempo me paré frente al espejo y empecé a verme, empecé a hablarme, empecé a conversar con Dios. Y ahí, desde los 21 años, fue cuando ya mi vida empezó a cambiar. Podríamos decir que a partir del año 95, exacto. Empezaste, y perdón por si lo voy a decir, no quiero que se me malinterprete bajo ninguna circunstancia, empezaste a quererte ya integralmente. A quererme no, a amarme. Amarme, a respetarme, a aceptarme, a valorarme, a entender que yo soy un ser humano maravilloso como todos los que Dios ha hecho. Que vinimos a este mundo con un propósito, y ese propósito, parte de ese propósito, me tiene en este lugar frente a Carlos Martínez. Qué bueno eso. Un año antes, Jessica, 1994 es uno de los años más difíciles en la vida de Jessica. Tu papá, tu señor padre fallece, sí, de una manera inesperada además. Y recuerdo porque esa tarde estaba yo ahí, ellos vivíamos prácticamente en la misma casa, había unas casitas detrás de la de nosotros también, ahí vivía tu familia, y llegó la noticia. Sí. Llamaron a mi casa, y creo que mi señora madre le habló a tu hermana que tu papá había fallecido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió a lo interno de Jessica? El papá, aquel papá con esa dicotomía que tenía, pero que siempre viste la parte buena de él, ya no más. ¿Qué sucedió ahí? Sí, era precisamente un domingo, 5 de junio, 4:30. En la tarde, sí. Sí, definitivamente fue un golpe como, yo diría fue un golpe bajo, porque un año antes de que yo tuviera esa conversación con Dios, fue que mi papá fallece, entonces para mí ese fue un golpe bajo que Dios me dio, ya digamos como de quien dice lo último, ¿no? Entonces, pues obvio, yo le reclamé que por qué a mi papá, que por qué él, etcétera, etcétera. Fue, creo que uno de los 2-3 golpes más duros que nos hemos llevado mis hermanos y yo. Un punto de inflexión tremendo, además. Definitivamente, Carlitos. De hecho, mi papá, el sábado anterior, llamó y a mi hermana conversó con él y él le dijo: pórtense bien, háganle caso a su mamá. Ese era el consejo que mi papá siempre nos daba. Pórtense bien, háganle caso a su mamá, y nos decía, sean hermanables. Nosotros hoy siempre recordamos eso, sean hermanables. Y aunque a veces nos jalamos el pelo, tratamos de ser hermanables. De que cuando uno tiene necesidad, el otro está ahí para ayudarle. Emocionalmente, ¿a quién se parece Jessica? ¿A Gumercinda o a Juan José? A mi papá. A mi papá, porque mi mamá, vos sabes que mi mamá es muy seria, muy calladita, exactamente, pero mi mamá es un cerebro. Entonces, pero yo saqué lo de mi papá, la alegría, lo amistoso, hasta me gusta cantar cuando estoy sola o estoy en el baño, así era mi papá, o sea, yo digo que a mi papá. Estamos hoy en un delicioso conversarte, vamos a nuestro segundo corte y regresamos para hablar más. Hablar de manera integral
con esta excelente invitada, Jessica Espinosa. Ya regresamos. Todos los viernes a las 4 de la tarde, el programa Más que Salud, por Cabletica y Radio Puerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Buenas tardes, amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube. La cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos. Bueno, continuamos. Estamos ya en nuestra tercera parte de Conversarte. Recordarles, este programa se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche por canales 8 y 15 para todo el Pacífico Central de nuestro país y para todo el territorio nacional en Next TV y Cabletica Go en canal 62 para todo nuestro país. Un saludo muy fraternal allá en Tenerife, España, a la guacha que está viéndonos todos los miércoles. ¿A qué hora? No sé, porque si aquí son las 9 de la noche, ya son como las 3 de la mañana. Muy bien, Yeka, continuemos. Ahora hay un sonido ahí de pericos y loras y todo el ambiente, parte del ambiente del estudio hoy que estamos en exteriores de Radio Puerto TV. Yeka, hablemos un poquito de cuando ya salís del colegio e ingresás a la universidad. Vieras que en agradecimiento a Dios, a lo que Él comenzó a hacer en mi vida, a esa sanidad que empecé a recibir, yo siempre tuve otro sueño, que era servirle a Él algún día, llevando un mensaje de aliento, de esperanza a la gente. A pesar del dolor que yo tenía en mi corazón y todo eso, cuando ya Él comenzó a sanarme, yo le agradecí tanto y quería hacer algo por los demás. Entonces salí del colegio y empecé a prepararme ya recibiendo cursos para poder ayudar a otros y todo el tema. Entonces me salió la oportunidad de salir del país. Estuve saliendo a Panamá, estuve saliendo a Honduras, estuve trabajando con la juventud acá en Punta Arenas como directora de jóvenes a nivel de la provincia y etcétera, etcétera. Entonces tuve unos años muy movidos. Y me salió la oportunidad de irme a trabajar a Panamá porque me salió trabajo allá con los jóvenes, pero regresé acá a Costa Rica y entonces mi hermanito, el de Mar, me dice, ¿y por qué no termina? Porque estaba debiendo una materia de bachillerato, ¿verdad? Entonces me decía, ¿por qué no termina el bachillerato? De quinto, ¿verdad? Creo que era biología. Entonces, le digo yo, pues, la verdad es que tenés razón, me dice, allá le puede servir en algo, me dijo mi hermano, ¿verdad? Entonces digo, bueno, está bien, y me puse a estudiar y me fue súper bien, ya iba por los casi 33 años, ya tenía 32 por ahí, y cuando llego, bueno, ahora sí, aquí está el bachillerato, me voy para Panamá, y mi hermano me dice, ¿y por qué no saca una carrera en la universidad? Tal vez allá le sirva de algo. Oldemar no quería que se fuera, eso es. Y le digo yo, pues sí, tenés razón. Me puse a estudiar y recuerdo que yo me metí a estudiar enfermería porque eso es en otro tiempo estuve trabajando como voluntaria en el hospital Monseñor. Uh-huh. Entonces a mí me encanta lo que es asistir a los pacientes. Mis amigas que iban a parir me decían, por favor, cuídame. Un amigo que lo operaron me dijo, por favor, cuídame. Y entonces pues yo me iba para el hospital a cuidar a los pacientes, le ayudaba ahí con eso. Entonces empecé a estudiar enfermería, pero vieras que no lo estaba disfrutando porque lo mío era la educación. Entonces me pasé a estudiar a la universidad y estudié educación y me fue súper bien, me gradué con honores. Hubo una profesora que me impactó muchísimo, me marcó como docente y pues la pasé, fue un tiempo maravilloso. Conocí chiquillas muy lindas que todavía tenemos amistad y bueno. ¿Y te graduas como educadora especial? De educación preescolar. ¿Preescolar? Uh-huh. ¿E ingresas al Ministerio de Educación Pública? Pero no fue fácil, no creas que terminé la universidad y ahí estaba el trabajo esperándome, cosa que uno como estudiante uno siempre desea, ¿verdad? Que salir de la universidad, uno se imagina, exacto. Pero no, estuve haciendo incapacidades durante 2 años, incapacidades de 5 días, de 2 días, de 3 días, fueron 2 años duros,
pero yo me levantaba, recuerdo que yo me levantaba todos los días y me iba para la dirección regional a buscar una oportunidad de trabajo. Así que si usted quiere saber cositas, pregúntele a Jessica todo lo que Jessica pudo haber visto ahí en esa dirección regional. Bueno, pero ahora ya estás, ya estás. Ya, gracias a Dios, ya este año tengo, no, todavía no tengo propiedad, no creas. No, todavía no. Eso es lo que espero pronto, ¿verdad? Pero ya este año, si Dios quiere, cumplo 11 años de estar desarrollándome como docente de educación preescolar, apasionada cada día más y dando gracias a Dios por el privilegio que me da de estar con niños, con los tesoros, con lo más valioso de la familia. Jessica, hablemos ahora del amor. Hablemos de la parte sentimental de Jessica. Ajá. Vea cómo se pone. se pone roja. Y como que quiere saber, Carlitos, ¿ah? ¿Le ha abierto las puertas al amor, Jessica? ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué? Por supuesto que las puertas de mi corazón, sí, están abiertas al amor. Claro que sí, ya te dije. Pero es que el amor es todo, es la vida, es Está nerviosa. Ok, le voy a decir una cosa a usted, papá. ¿Qué pasó? Que Jessica de ese tema no lo habla con nadie, nadie. Okay, sacó plancheta, perdón. Está bien, perfecto, es válido. Muy bien. Caso cerrado. Ojo, ¿ah? Primera vez en 42 programas que alguien me saca las tenis de esa manera, plancheta. Sí, no, definitivamente. Hablemos entonces, Jessica, de las alegrías de Jessica. ¿Qué hace a Jessica alegre el día de hoy? Mira, son tantas cosas y nos queda como poco tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempito. Mira, fíjate que hay algo en lo que estoy sumamente comprometida, enamorada, apasionada, aparte de mi profesión, de mi trabajo. Y es que hace dos años, cuando inició la pandemia, que el MEP nos dijo, pues van para su casa y esperar nuevo aviso, y etcétera. Pasaron 11 días y yo creo que como a todos nos pasó, creíamos que el virus estaba ahí en la puerta esperando que saliéramos para atacarnos y todo el tema. Entonces pasaron 11 días, yo no salí ni a la acera. Entonces ya yo empezaba a escuchar como que pues la comida empezaba a faltar en algunos hogares y todo eso. Me llegó el caso de una familia que necesitaba comidita, entonces entre algunos amigos recogimos y le mandamos, pero vieras que empezaron a llegarme casos y aquella familia le dijo a la otra, Jessica me ayudó y todo el tema. Cuando yo me vi, ya estábamos repartiendo 11 diarios, 25 diarios. Y aquello, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta poder servir, porque, Carlos, cuando vos descubrís tu propósito en la vida, entonces vos sabes cuál es el caminito que tenés que seguir. Exacto. Entonces, vieras que así pasamos 2 años consecutivos, no había sábado, no había domingo, no había feriado para mí, tenía que ir a entregar guías y entonces me quedaba tiempo también para el recoger alimentos. La gente empezó a depositar dinero, gente sin conocerme, gente que empezó a confiar en el trabajo que estaba haciendo, y pues ya este es el tercer año que llevamos de estar en esto, y te digo llevamos porque yo involucro a la gente que da y la gente que me ayuda a llevar. O sea, Jessica no está como con un grupo conformado, pero sí hay gente a la que yo le pido. Has hecho todo un equipo de trabajo. Sí, me han llegado casos de niños con problemas de salud serios a los que hay que ayudar, una familia que de pronto un tornado, un viento fuerte se le llevó la casa. Entonces han venido situaciones así, una niña que necesitaba un audífono, un problema de oído, no sé qué, zapatitos especiales y cosas como esas. Y ahorita mismo, hoy 20, ¿qué estamos? 23 creo, 23 de marzo, 22 de marzo. Bueno, 20, hoy. Para el miércoles ya va a ser otra fecha. Ok. El caso es que estamos haciendo una campaña para ayudar a un niño que pues ya los médicos le dijeron a su familia, no podemos hacer nada por él, pero trabajo social no se los entrega hasta que acondicionen la casa. ¿Y qué ocupan? El niño necesita, la familia necesita cambiar el techo, hacer un montón de arreglos. Entonces, ayer, el viernes en la noche más bien, empezamos una campaña y hoy ya hicimos un corte de 450,000 colones. Entonces, eso me tiene sumamente agradecida, feliz, y ya me llegó otro caso de otro niño, entonces en eso ocupan? Estamos.
No, o sea, es que es mucho dinero, pero lo que la gente pueda... Vamos a poner entonces aquí en el cintillo el número telefónico de Jessica para que puedan comunicarse, o el número que vos indicas. Sí, prefiero que sea el de la familia, porque yo ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo para continuar con esto, ¿sí? Porque ya yo entro a trabajar, entonces no puedo, porque la gente deposita, entonces uno está, muchas gracias, mire esto, lo otro, ¿verdad? Entonces hay que dedicarle tiempito. Vamos a dar el número, entonces. Exacto. Entonces, vamos a ver, me das un momentico para buscarlo acá, que es el número de la mamá, de la tía, que es la que recibe los IMPES, 8396-03662. Vamos a repetirlo otra vez. 8396-0362. Ok. 8396-06. Ya me hice bola. Se hizo bola, no importa, otra vez. Vamos a repetirlo otra vez. Vamos, ok. 8396-0362. ¿Otra vez? 8396-0362. Ya saben, ayudemos. Si lo dijo Jessica, no hay problema. Ayudemos. Llamen y hablen con la familia correspondiente. Jessica, tristezas. Ya hablamos de las tristezas tuyas del pasado. ¿Hay algo que te aturde en estos momentos? Siempre hay problemas. Sí. Siempre hay alguna tristeza en la vida de cada ser humano. Una de las cosas que a mí me llena de mucha tristeza es ver el maltrato a los niños. Eso es una de las cosas, y en esto yo siempre trato... La profesora Marta Medina, ella en mis tiempos de universidad, ella nos dijo algo que a mí me marcó para siempre, y eso es lo que hace que Jessica trate de abarcar la necesidad del estudiante, no solo dentro del aula, sino fuera del aula. Y es que ella nos dijo esto: ustedes como docentes, textualmente, ustedes como docentes deben proveerle al niño el mejor de los ambientes, darles todo el cariño que ellos necesitan, porque ustedes no saben si ese cariño que ustedes le dan en el aula es el único que recibe durante todo el día. Claro. Entonces, me duele muchísimo ver tanta necesidad afectiva en los niños. Y ahora que estamos con esto de la pandemia y todo esto, esa, ¿cómo lo digo? Esa frialdad hacia los niños de pronto como que se ha crecido, no porque uno quiera, sino porque el sistema te dice guarde distancia, etcétera, etcétera, y ver cómo los niños llegan y se te acercan y que te apapachen, porque vos aprendés a leerlos. Es inevitable, es inevitable. Sí, entonces esas son cosas que a mí me duelen mucho, y cualquiera diría, Jessica, pero eso no es motivo de tristeza. O sea, para mí sí. Para mí sí, el trato tan impersonal, que de pronto... Frío, más bien es la palabra. Eso me da mucho dolor, definitivamente. ¿Por qué Jessica...? Vamos a ver, hace 3 años, Jessica dio un salto, pero un salto enorme. ¿Por qué? De una u otra manera empezaron a invitarte a programas de televisión abierta, propiamente en Multimedios, Canal 8 Multimedios, y te invitan a Divas. Estuviste también con el periodista Douglas Sánchez en aquel programa de entrevistas íntimo, y a partir de ahí prácticamente Jessica se convierte en alguien muy conocido en todo el país, a tal punto que en una de sus redes sociales tiene 3,355 seguidores, y no de Punta Arenas, sino de todo el país. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó? Mira, pues en una ocasión me invitaron a un programa, es decir, no era yo la que tenía que ir al programa, o vamos a ver, en mis planes no estaba ir a ese programa, era otra persona, que era mi hermanito. Pero como mi hermanito dijo, no, la verdad es que eso no es para mí, no sé cuánto, entonces me dijeron, bueno, Jessica, ¿por qué no vas vos? Porque, bueno, quiero decirle a la gente que mi hermanito tiene la misma condición. Sí, la misma condición. Entonces querían llevar a mi hermano, pero como mi hermano dijo que no, pues entonces dijeron, bueno, Jessica, vaya usted. Entonces yo fui, y entonces yo tenía 230, 250 ahí en Facebook, y ya voy, creo que hoy llegué como a los 4,905 y no sé cuánto. Y entonces fue que porque la gente comenzó a escribir, a seguirme y toda la cuestión, y entonces cuando ya se da esto del que yo le pido a la gente donativos, entonces pues me ha servido. A ver, yo soy fiel creyente de que Dios
lo tiene todo fríamente calculado. Claro. Obviamente él sabía que venía esta situación de la pandemia y pues que bueno, que a lo mejor Jessica pues le podía servir en algo, entonces vamos a preparar a esta muchacha y pues a la hora de que se necesite, pues ahí está ella que voy a hacer uso. Digo yo que a lo mejor así hizo Dios, ¿verdad? Entonces por eso es que ahí estamos. Vamos a nuestro último corte y regresamos para el final de nuestro programa. Dejamos inconcluso esta parte, pero ya regresamos con más hoy con Jessica Espinosa. Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos. Como cada viernes, recuerden que tenemos una cita en nuestro programa de Distrito Emprendedor, en donde vamos a conocer esta semana la historia de la evolución que ha tenido la fábrica de la cerveza artesanal La Porteña, donde no solamente vamos a conocer el proceso como tal de la cerveza, sino que también vamos a conocer la barra, en donde usted puede venir a disfrutar de un ambiente espectacular y sobre todo también conocer toda la variedad de cervezas de La Porteña que tenemos acá en Punta Arenas. Así que los esperamos este viernes a las 8 de la noche por las plataformas de Facebook en Distrito Emprendedor Radio Puerto TV, por el canal de YouTube, y también recuerde que los martes a las 5 de la tarde nos puede ver por Cabletica. Así que ya saben, tenemos una cita este viernes y los martes a las 5 de la tarde. Y regresamos ya a nuestra última parte del programa de Conversarte. Hoy tenemos a Jessica Espinosa, una luchadora de vida completa. Un mensaje bastante positivo. Es su vida prácticamente. Jessica, hace 3 años cortamos ahí porque teníamos que irnos para corte, pero estábamos hablando de que te invitaron a varios programas, particularmente a este programa Divas de Canal 8 Multimedios y a Íntimo con el periodista Douglas Sánchez. Exacto. Sigamos hablando de eso. Sí, entonces vieras que, pues como te decía, era mi hermano el que tenía, pues que, o al que habían invitado, entonces me llevaron a mí. De ahí saliste. ¿Entraste? Exactamente, ahí pues ya empezaron a crecer las amistades en las redes sociales, mucha gente que me escribe para pedirme un consejo, gente que se ve inspirada porque pues no habían terminado su secundaria, no habían terminado su universidad o no habían sacado su licencia de conducir, entonces ellos hay gente que se siente, ¿cómo te digo? Como, caramba, si Jessica puede, yo también puedo, ¿verdad? Entonces, más bien entonces, esa condición de tus deditos es una fortaleza. Fue una fortaleza. Lo convertiste en una fortaleza. Exactamente. Carlitos, es que yo digo, ¿por qué yo me voy a poner a sufrir por un dedito que no tengo si tengo 4? A veces el ser humano se enfoca más en lo que no tiene que en lo que tiene. Entonces no se vale. Esta vida es hermosa, es maravillosa como para que nosotros nos lamentemos por lo que no tenemos. Tengo entendido que por ahí que te invitaron incluso para que participases fuera del país a dar una charla o algo por el estilo, una revista o algo así. Mira, te me estás adelantando las noticias. Ah, ok, perfecto. Sí, si no quieres tocar, No, vieras que hace poco me contactaron de Estados Unidos, una revista de Estados Unidos. Ah, esto nadie lo sabe, es primicia. ¿Hasta ahora? Exacto. Para que aquí le investigamos al invitado. Sí, me invitaron para que comparta mi testimonio, mi experiencia de vida en una revista para latinos. Y pues no es que quiera ser grosera, pero es que me hace falta tiempito como para sentarme, claro, y escribir y todo eso, ¿verdad? Y precisamente hace unas horas recibí otra invitación de un país, no voy a decir cuál, para que también me dirija a una población súper especial que es la juventud. Entonces, es interesante. Vamos a ver entonces la próxima versión de Jessica, la coach, la especialista en coaching de vida. Creo que... ¿Por qué no te has dedicado a eso también? Carlitos, es que, ¿qué te puedo decir? No hay tiempo, exacto. Yo puedo ir donde la gente me invite, yo voy mientras sea sábado y domingo. Claro. Pero ya... Es tu trabajo también. Exacto. Ok, Jessica, vamos a hacer un ejercicio en estos momentos. Voy a darte una frase o una palabra o un nombre y vos en una frase, no, en una palabra me vas a decir qué significa eso que te voy a decir. Ok. ¿Ok? Jessica. Amarillo. No entendí, pero bueno, está bien. Dejémoslo así.
te puedo explicar lo del amarillo. Amarillo. Para mí, el color favorito es el amarillo. El amarillo debería ser el color oficial de la humanidad. Para mí el amarillo es alegría, es frescura, es espontaneidad, es lucha, es entrega. Eso es Jessica. Eso. Ok. Punta Arenas. Ay, una tierra maravillosa. Chira. Mis raíces. Juan José. Mi héroe. Gumercinda. Uf, inteligente. Hospitales. Una bendición. Hoy tuvimos, acá en Conversarte, al excelente ser humano, Jessica Espinosa. Jessica, de mi parte, de parte de Radio Puerto TV, de Cabletica, canales 8 y 15, canal 62, muchas gracias por estar esta noche acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es para mí un verdadero honor estar con el licenciado Carlos Martínez compartiendo micrófonos y con don Roger Guevara, en la cámaras, joven sí, acá. La directora de cámaras, Gladys Martínez. Un último mensaje para la población. Y doña Ana con sus atenciones. Sí, con la atención a la familia Jaén Méndez, a Anita, a Berno. Muchísimas gracias por habernos atendido, abierto las puertas. Un último mensaje para la población que está viéndonos en estos momentos. Nunca dejen de luchar por sus sueños, por muy difícil que se ponga el caminito. Estoy segura que dentro de usted está esa capacidad de levantarse, de saltar obstáculos. Nunca le pida a Dios que se los quite. Dígale que más bien lo ayude a pasar al otro lado donde está ese sueño por el que usted siempre, al que usted siempre ha deseado llegar. Muchas gracias a ustedes. Espero que disfruten este uno de los mejores programas, creo yo, de Conversarte que hemos tenido en esta tercera temporada. Jessica, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén, igualmente. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, miércoles, 9 de la noche, canales 8 y 15 para todo el Pacífico Central, canal 62 de Next TV y Cabletica Go. Además, en las redes sociales de Radio Puerto TV, Facebook y en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Chao.